Hello, everyone. I am reporter Roxanne Elias with WTOL 11 News. In case you guys are just watching these for the first time, I usually come on here around this time and give updates of the coronavirus in Spanish, and that is for our Spanish-speaking community who cannot speak English or doesn't really understand the language, so we try to facilitate them getting the information also, because we all have to have that information. So if you only speak English and you want to listen to the English version of this, you can scroll down just a little bit further onto our Facebook here, and you can actually see where our digital producer, Jensen Strock, she did a Facebook just a few minutes ago and has very, very useful information there, lots of links, so you can head over there. And if you don't want to listen to this one, you can go ahead and just close out, or you can stick around and support us all in this effort to inform everyone. So I'm going to switch over to Spanish now and start giving that information in Spanish. So, hola a todos, Roxana Elias aquí otra vez. Feliz viernes a todos. Les vengo a dar la información más reciente del coronavirus. Entonces voy a empezar con unos de los números y luego les voy a empezar a dar una de la información que nos dio hoy el gobernador Mike DeWine, que es el gobernador de nuestro estado aquí en Ohio. Bueno, voy a empezar con los números. Espero que se la estén pasando muy bien. Si ustedes tienen comentarios o preguntas, empiécenme a dejármelas aquí. Yo veo cuáles yo les puedo contestar. Ok. Los números de Ohio hoy del viernes, los más recientes, son 8,858 casos confirmados ahorita del coronavirus. Y entonces también hay casos probables que son separados, y esos son 249 casos probables del coronavirus. Entonces el total de todos juntos en el estado ahorita son 9,107 casos confirmados en el estado. Entonces de esos que han fallecido por el virus son 401 que han fallecido, que son casos confirmados. De esos fallecimientos también hay 17 que son relacionados a son 17 casos probables. Okay, entonces el total de todos esos fallecimientos, muy triste, son 418 muertes aquí en el estado de Ohio. Okay, entonces el Departamento de Salud quiere que sepan que sí es muy grave esto. Entonces quieren como darles unos números para que ustedes entiendan cuánto están creciendo estos números. Entonces ellos nos dijeron hoy que en las últimas 24 horas han habido 693 casos nuevos. Entonces esos son casos que ellos fueron informados en las últimas 24 horas, cuando ellos nos los anunciaron más temprano hoy, cuando el gobernador da su como su junta, que él habla y nos dice los números. Okay, de la gente que ha estado hospitalizada en el estado de Ohio por el virus son 2,424 personas. De esos casos han habido 740 que han tenido que estar puestos en cuidado intensivo. Okay. Entonces, las edades de esas personas ahorita son de menos de un año de edad hasta 106 años ahorita. De todos los casos, están ahorita como en todo el estado, son como mitad mujeres, mitad hombres. Eso es un poquito diferente los números aquí en el condado de Lucas, pero yo ahorita les doy los números y les digo las diferencias también de los hombres y las mujeres. So, deja ver si tengo preguntas o algo, comentarios ahorita. Okay, hi April. Okay, no veo nada ahorita. Okay. Bueno, entonces una de las cosas que dijo hoy el gobernador Mike DeWine, les dejo saber que él quiere que nosotros, yo les dije ayer que iba a empezar a abrir el estado empezando mayo primero, que es cuando unos de los negocios van a empezar a abrir,
y va a empezar a abrir el estado para que la gente pueda empezar a hacer unas de las cosas que estábamos haciendo, como trabajando, regresando al trabajo y abriendo sus negocios otra vez. Entonces, algo que él quiere que nosotros sepamos que es muy importante es que el estado de Ohio no quiere que sea que nosotros creamos falsamente que estamos bien y que ya se fue el virus y que todo puede regresar al normal. Eso no va a ser el caso. Entonces, él quiere que nosotros sepamos que no todo va a comenzar otra vez como de la noche a la mañana. Las cosas van a empezar a abrir despaciamente, las cosas van a regresar a la normalización despaciamente. Entonces, una cosa que él dijo es que deberemos continuar asumiendo que todos tenemos esta enfermedad por ahorita, que no hay cura, no hay vacuna, y entonces es una enfermedad que puede ser muy grave y claro, como ustedes, como les doy los números siempre, es algo que ustedes ven que sí, la gente sí se está muriendo por esto virus. Deja ver si tienen unas preguntas aquí, no veo nada. Okay, yo también tengo una página por profesional, me llamo Roxana Elías. Ahí les dejo el sitio aquí para que ustedes puedan ir a preguntarme las preguntas allí o hacerme comentarios si ustedes no quieren ponérmelo aquí. Okay, unas cosas que también el gobernador nos trataba de decir hoy es a la medida que Ohio comience a reabrir, estas tres cosas él quiere que nosotros tomemos en cuenta, muy importantes. Entonces, una de las cosas es el cumplimiento de las medidas de salud públicas. La segunda cosa es implementación de los negocios. Y también proteger a los habitantes de Ohio que son los más vulnerables. Entonces, muchos de la gente que es más vulnerable ahorita son gente de más edad y también gente que a lo mejor tiene otras enfermedades que es más difícil que ellos puedan superar una cosa así si ellos agarran el coronavirus. Entonces, una de esas cosas son si la persona está enferma, débil y de más edad. Ok, voy para una cosa también muy grande que tomen por ejemplo ahorita, que están diciendo que cada persona que usted se ponga en contacto con, cada persona que usted esté alrededor de, usted tiene que darse como cuenta que a lo mejor esa persona puede tener el coronavirus y no tiene que tener síntomas. Mucha gente ahorita no tiene síntomas. Les voy a dar un ejemplo. Ellos hicieron pruebas a 152 personas en una prisión y de esos, 60 de ellos no tenían ningún síntoma, pero todos probaron positivo. Entonces, así es de grande que a lo mejor la persona no pueda tener síntomas. Muy, muy importante. Una de las cosas nuevas que él también nos dijo que cuando los negocios y todo empiece a reabrir es que estas son las cosas más grandes que yo les he estado diciendo aquí también. Es la distancia de tomar 6 pies aparte de cada persona que usted esté alrededor de. Entonces, eso ya lo sabíamos y eso va a continuar siguiendo mayo primero. Entonces, otra cosa, mucha gente a lo mejor trabajando ahora hoy en día va a estar usando máscaras. Dicen que la cosa más normal ahora va a ser que todos usemos máscaras cuando salimos, cuando entramos a los negocios y cosas así. Barreras. Él quiere que unos de estos negocios pongan barreras para cuando vamos a decir un negocio, cuando los clientes vengan a pagar, quiere él una barrera allí. No sé si ustedes han notado, yo lo he notado cuando yo salgo a comprar gasolina, que unas de las gasolineras ya tienen esas barreras ahí. Otras cosas, limpiar, tener todo limpio siempre. Los empleados usando guantes.
los empleados lavándose las manos siempre. Todos necesitamos estar lavándonos las manos cuando salimos, cuando regresamos a la casa. Otra cosa, dijo también, no sé cuántos de ustedes trabajen de sus casas, pero una cosa que quiere él, que los empleados que han estado trabajando ya en su casa, que sigan trabajando en su casa. Entonces, no porque todo está abriendo, quiere decir que todo mundo va a regresar al trabajo como normal. Y también otra cosa, tomar la temperatura de los empleados y estar seguro que no estén enfermos. Ok, deja ver qué más hay aquí. Bueno, deja ver si tienen alguna cosa, pregunta, comento. No, no veo nada. No sé si no lo estoy viendo o ustedes no me quieren preguntar nada hoy, pero déjales doy, sigo contándoles los números del condado ahorita de Lucas. Desde hoy viernes, el Departamento de Salud de aquí del condado nos dice que hay 672 casos confirmados ahorita con el coronavirus. De los casos, hay 29 casos que son probables. Entonces, el total son 700 con un caso aquí en el condado. El Departamento de Salud también nos dice que hay 28 personas que han fallecido y esas son personas que fue confirmado que tenían el coronavirus. Ahorita no hay ninguna muerte de casos que solamente son probables. Y aquí es la cosa diferente, un poco diferente, es que de todos los casos son 397 casos que son mujeres y son 304 que son hombres. De todos los casos son las edades de 3 años de edad hasta 99 años de edad. Entonces, como les digo siempre, puede ser un niño que pueda agarrar este virus y puede ser cualquier persona. Y no nomás porque una persona es joven o que tenga buena salud quiere decir que puede pelear el virus. Es más fácil de pelear el virus, pero los síntomas son muy, muy graves ahí. Pero otra cosa también que empezó este miércoles, empezó el gobierno a repartir el dinero que se fue prometido de la gente que hizo sus taxes o que trabaja o que tienen número social. Entonces, si tienen preguntas de eso, déjenme saber. Pero eso empezó este miércoles, va a seguir comenzando y si usted no ha agarrado su dinero y usted sabe que usted califica para ese dinero, sean pacientes porque dicen que ahorita está tomando un poco de tiempo para una gente que reciba o el cheque o ese dinero en su cuenta. Ok, creo que es todo por hoy. No sé si tengan ustedes una cosa aquí para decirme. Ok, no veo ninguna pregunta. No sé si no la está enseñando aquí, pero déjales hablo a la gente que solamente habla inglés. So, hi guys, I'm reporter Roxana Elias. What I'm doing here is I am giving a translation in Spanish of the coronavirus updates. And the reason we do this is that so all of our communities can be informed of the information and have the latest and know the latest rules and the latest numbers so that we can all continue to protect each other from this virus. I'm going to switch back over to Spanish, but if you do want to see the English version, you can go and scroll down a little bit further on our Facebook and you will be able to see our digital producer's Facebook Live that she did with all of the updates here of the coronavirus, but in English. So, okay, I'm gonna switch back over to Spanish to continue to update the Spanish-speaking community. Bueno, déjenme saber si tienen otros temas. Yo voy a regresar el lunes otra vez y hacer lo mismo y darles los números y todo eso. Pero sí, otra vez, como les digo, el estado va a empezar a abrir otra vez cuando se venga mayo primero, que es como en unas 2 semanas. Ellos dicen que nos van a empezar a dar cosas, información nueva todos los días. Entonces, vengan aquí a escuchar
cuáles son las cosas más nuevas de todos los días. Yo voy a estar aquí el lunes a viernes para la otra semana que viene, como al mismo tiempo. Y por favor, si tienen preguntas o algo, mándamelas aquí o me las pueden mandar a mi página profesional. Pero que tengan muy buen fin de semana, manténganse un poco separados, pero ojalá que tengan buen fin de semana. Okay.